apiádate de mí. Y quiero confesar una cosa personal. Cada vez que se pone regresa, hay un sonido que no es mío y no se hace justicia. Hay un organista, César Silva, que nadie lo conoce, pero es un gran genio. Él le puso la entrada de regresa. César Silva fue uno de los músicos que la acompañó en su mejor época. Hasta viajó con ella a los Estados Unidos a una de sus más apoteósicas presentaciones. No la conoció más de 3 años, pero Lucha marcó su vida. Aún no olvida aquella tarde cuando le hablaron de una morenita que cantaba bonito y la inspiración fluyó como ella sola. Entonces alguien dijo, ¿y por qué no entra primero el acordeón? Ah, ya, entonces ya yo tenía la pelota en mi campo, entonces ahora sí voy a tener que desarrollar mi partecita. Entonces le dije, por cuartas. Por cuartas significa en el argot criollo, si estamos en un do mayor o en un do menor, vamos a empezar por un fa. Entonces empecé a mover las primeras teclas y darle ahí la forma, ¿no? En 4 o 5 minutos ya tenía una forma de la introducción. Ya, y ahora que toque la guitarra. Vuelvo yo y toca el saxo. Y así fue. En menos de media hora esa introducción, que es inmortal, ya estaba hecha. Han pasado 35 años desde que Lucha partió, pero aún recordarla le hace un nudo en la garganta. Nosotros habíamos sido convocados para un trabajo en una residencia, en una casa particular. Llegamos primero, Luchita Reyes iba a llegar unos minutos tarde, por lo que había ido a dejar flores a la tumba de su madre, hacía poco tiempo que había muerto. Entonces parece que ella venía muy cargada de emoción y comenzó a cantar el vals Una carta al cielo. Es decir, llegó un punto en la segunda introducción donde ella comenzó a llorar y nos hizo llorar a todos. Porque, mamita linda, porque te fuiste lejos, dejándome tan solo con mi pobre papá. Porque, porque, mamita linda, porque te fuiste lejos. Creo que esa canción fue que sensibilizó a muchas personas porque también la cantó en el Día de la Madre. Sí, yo me acuerdo de eso. Mucho. Cada vez que me acuerdo de luchas, me emociono demasiado. Canal 4 presenta el show de Pedro Vargas. Actuación especial de Lucha Reyes. Este video en blanco y negro hizo que Luis Ángel Pinasco retrocediera en el tiempo hasta abril de 1972, donde, según nos cuenta, hacer televisión era toda una proeza y donde los cantantes eran artistas completos con repertorio internacional incluido. Aquí vemos a Lucha Reyes cantando a dúo con Pedro Vargas, uno de los grandes de la canción mexicana. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año y hoy se cumple en este día. Y recuerdo que en tus brazos me dormía y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Famoso Pedro Vargas, que tenía la costumbre de terminar una canción y decir muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. 3 veces repetía eso. Era un tipo sumamente famoso en ese momento, ¿no? También es poseedor de buena voz, era un barítono realmente impresionante. Y en esa oportunidad llegó Pedro Vargas y se armó inmediatamente un show que llevaba su nombre y se invitó a una figura local para que pudiese compartir el staff, el elenco, con una figura internacional y una figura local. Y la escogida en esa oportunidad fue Lucha Reyes.
nada mejor elección que tener a estas dos grandes figuras, un hombre de México y una mujer de Perú. Luis Ángel no recuerda bien en cuántos programas participó en este canal. Sin embargo, de lo que nunca se olvida es que por aquí pasó una de las morenas más emblemáticas de nuestro país. Lucha Reyes, la llamada Morena de Oro del Perú. Era una chica sencilla, humilde, morena, bien morena, pero con una simpatía realmente muy grande y con un carisma que conquistaba rápidamente las audiencias. Aquí está Lucha Reyes, y que ese aplauso sea mucho más fuerte, ¿no les parece? ¡Eso! Gracias. Lucha Reyes del Perú, te mereces más que un ramo de flores. Uy, muchas gracias. Desgraciadamente el jardín no lo podemos traer porque es un poco incómodo el traslado. Estamos muy contentos. Conocí a Lucha Reyes en 1960, cuando formaba parte de la Peña Ferrando. Estamos contentos porque... Y era la única mujer del elenco y la batían a la pobre negra, pero cualquier cantidad, con la chispa esa que era tan desbordante de Augusto Ferrando. Estaba Rossini, estaba Pizarro Cerrón, Nicomedes Santa Cruz, Felipe Sanguinetti. O sea, los mejores cómicos de ese momento pertenecían a la Peña Ferrando, y por las habilidades que tenía en el manejo de la voz, Lucha Reyes formaba parte de la lengua, hacía imitaciones de todas las cantantes de esa época, Celia Cruz y todo el mundo, ¿no? Tenía una voz privilegiada realmente. Te parecía imposible que en ese cuerpito tan pequeño, tan delicado, pudiese tener una voz tan poderosa y tan extraordinaria. Después de su muerte, la voz de Lucha no se apagó. Quedó como un ícono de la canción criolla. De esa canción que ya no se escucha tanto, que cada vez vende menos, que en su buena época arrancó lágrimas y desató jaranas, que poco a poco nos estamos olvidando de sus letras. Tal vez este 31 de octubre podemos hacer un alto a tanta invasión musical y sentarnos a almorzar, ceviche o anticucho. La cosa es que de fondo suene la guitarra y el cajón, en honor a la Morena de Oro. La diosa mía, mi reina hermosa, la fantasía. Tus negros ojos arrojan colores, tus labios rojos son mis amores.